Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy, en que la palabra del Señor, como siempre, viene a nuestro encuentro, nos anima, ilumina nuestros pasos, ilumina nuestros senderos. Leemos de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 9, del 16 al 19, del 22 al 27. Me he hecho todo a todos, nos dice Pablo. Hermanos, anunciar la buena noticia no es para mí motivo de orgullo, sino una obligación a la que no puedo renunciar. ¡Ay de mí si no anuncio la buena noticia! ¡Ay de mí si no evangelizara!, ¿verdad? Esta es entonces la riqueza más grande, queridos hermanos. Nosotros estamos llamados por Dios, cada uno en su condición de vida. Yo como sacerdote, como papá, como mamá, como trabajador, como empleador, como empleado, en fin, todos nosotros estamos llamados entonces a evangelizar, queridos hermanos, en nuestra condición de vida, cada uno en lo suyo. Y por eso nos está diciendo, tengo una obligación a la que no puedo renunciar, de Pablo, de Castuña de Obeña renuncia, porque esta es nuestra obligación moral, decimos. No tiene que ser una obligación a punta de pistola, sino que aquí está la obligación moral que nos hace caminar, que nos hace entender que tenemos que anunciar siempre la buena noticia. Si lo hiciera por propia iniciativa, recibiría mi salario. Pero si no lo hago por propia voluntad, es que me han confiado una administración. Me han confiado una administración. Es decir, es aquí la gracia y la fuerza de Dios la que a nosotros nos está dando, ¿verdad?, esa fuerza para que nosotros podamos hacer, para que nosotros podamos entregar todo lo que somos y todo lo que hemos recibido ya de parte de Dios. ¿Cuál será entonces mi salario? Anunciar gratuitamente la buena noticia sin hacer uso del derecho que su anuncio me confiere. Y esto es lo que hoy le pedimos también al Señor, que nosotros podamos repetir con Pablo, ¡ay de mí si no evangelizara! Porque tenemos que anunciar y dar a conocer esa buena noticia que fue confiada a cada una de nuestras familias, a cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que Él nos ha regalado como vocación. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.